Oh no, dos aviones van a chocar. ¿Cómo se divierten estos pilotos? Yo hoy he visto otro que desde la cabina de un avión estaban grabando los chemtrails. Ajá, sí. De la vista más rascal esta. Esta vuestra. Estamos en el atardecer. Bueno, se van a cruzar, no van a chocar, por supuesto, ¿no? Y aquí están divirtiéndose otra vez los avioncitos. Hoy es 28 de diciembre de 2012. Mira allí esas estelas naranjas. Quedan muy guays en el cielo. Tiene pinta esto muy mala. Pues sí. Mira qué espectáculo están bueno, haciendo. Sí. Dos más juntitos por ahí. Allí. Ahí hay un chemtrail y un contrail. Sí, justo. No sé, se ven allí en el fondo. La diferencia, contrail de la izquierda. Hay que ir. De la derecha. Hay que ir más allá. Bueno, lección número uno. Aquí, si se ven, tenemos un avión que sería denominado chemtrail y justo delante está volando uno que se llama contrail. Y vemos que otro va en dirección contraria. Supuestamente esto va en contra de todas las leyes y reglamentos sobre distancia entre aviones comerciales. Por lo tanto, no son aviones comerciales. Allí. No sé si se puede observar, pero hay un avión que está dejando una estela más o menos normal, que va desapareciendo, y justo detrás nos encontramos otro avión que va dejando la estela química. A ver si pasamos. Estamos en el atardecer aquí. Si pasamos esa luz. Ahí está. Creo que aquí se ven perfecto. ¿Eh? Mira. ¿Cómo se ve? Ah. Ajá. Uno que va hacia abajo y dos que van hacia arriba. Ahí los tenemos. Y si están volando ahora es porque están preparando para la noche, para la mañana, por la mañana, sí, aún se queden en suspensión en el aire. Uh-huh. Y para las nubes que crecen por las mañanas, todas estas mañanas, si te fijas, crecían nubes. Al mediodía las limpian. Sí. Todos los días igual. Ya puede venir lluvia, ya puede venir lo que quiera, es igual. Así siempre. Ahí los tenemos. Ahí está pasando los dos justo encima. No, uno decir, sin dejar estela y otro dejando una estela completa. ¿Quieren crear crisis hasta tal? Hasta ahí tal abajo nivel. Hay otro en aquel lado, hacia allí, hacia el fondo. Sí. ¿Quieren crear crisis hasta tal nivel para coger y que la gente le pida por favor de una solución? Eso es lo que quiere el rapaz. Ah, sí, claro, lo de problema, reacción, solución. Sí. Eso por supuesto. Pues ahí tenemos dos. Si se suponen que están a la misma altura aproximadamente, deberían estar en la misma temperatura, y si fueran estelas normales, no puede ser que uno esté dejando una estela larga y otro una estela corta. Así que es otro ejemplo más de la diferencia en que unos fumigan y otros son aviones normales. Bueno, no es normal porque este parece ser que ha estado fumigando antes y va en la misma dirección. Pero aquí se puede ver. Se hacen maniobras de giro. Ajá. Porque la costa hace así, un giro. Sí. Y hacen la maniobra de giro como si fuera una barrera para que no entre la humedad del mar. Ajá. ¿Sabes? La humedad. ¿Ves cómo aquel hace giro? Ah, sí, ahora viene otro. Hace giro. Otro en dirección aquel contraria. Hace giro. Sí. Que se está a cruzar ahora con el otro chemtrail. Oh. Y todos estos giros es para lo mismo. Un día no van a creerse demasiado listos y van a chocar y vamos a tener uno aquí cayendo. A mí me gustaría que chocaran dos. Ajá. De golpe. Sí. Pues ahí tenemos otro. A ver, la contaminación lumínica. Ahí. Estamos en el atardecer. Vamos a cortar ahora. Sí, creo que se está viendo. Estamos ya a oscuras. Y aquí se puede ver otro avión. También por la noche, es que no paran, hacen turnos, claro. Tiene lógica. Ahí. Y por allí, en cambio, hay uno comercial porque está parpadeando. ¿Se ve el parpadeo?
Yo diré que no, yo le veo las telas todas. Ah, ese que parpadea tiene estela también. Sí, sí. Aquí lo que se nota es el parpadeo. Y además está girando. Vale, sí, pues es otro entonces. Casi no se le ve la estela con la noche, pero se le ve el parpadeo en la imagen. Sí, claro, es que eso es normativa aérea 100%. Y allí, que se va hacia la puesta... Mira, ahora, gracias a la luz de la puesta de sol, se ve bastante bien en la grabación. Ahí está. Y allí está el otro que va parpadeando. Y sí, sí, es verdad, se le nota... Quizás en las imágenes no queden grabadas, pero se le nota la estela. A ojo se ve. Sí, a ojo se ve. Sí, en el vídeo seguramente no se ve que salga, pero se le ve parpadeando. Y ahí lo tenemos, parpadeando. Aquí, en el atardecer, en la noche, no paran. Y luego por la mañana otra vez, y así llevan ya 12 días, ¿no? O 13. Bueno. No te lo pierdas, ¿eh? No te lo pierdas. ¿El día 11? Sí, en... Ay, ¿cómo se llama esto? De cada mes, cada día 11, cada mes en... Ahí, en Montserrat, es propicio para ver ovnis. Ah, sí, sí. Gente, hay grupos que le gusta este rollo y que van allá. Incluso ha estado también el... Sí. ¿Cómo se llama este que a veces sale en cuarto? Pues mira, están casi juntos. Jo, pero no se debe ver aquí con la... En la cámara, pero... Pero es verdad, además, tío. Van juntos. Juntos, tío, como si fuera, es como los militares. Los militares siempre van, sí, en posición como los aviones. O sí, sea, sí. Como las no, aves. Y ya, espera, hay otro, hay un tercero. No, el tercero es la... ¿No? Es una estrella, lo que sea. Es una estrella allí que brilla un poquito, sí, está un poco de brillo. Pues sí, mira, los dos pero van juntos. ¿Ves que suelen ir siempre en posición de uno aquí, otro aquí, así, en, sí, forma de V? Como hacen se copiaron de eso, del sistema de vuelo de las ocas. Ajá. De las ocas, ¿sabes? Y los patos cuando viajan. Quizás no se ve, pero ¿no? Pero delante le mete un poco más de caña, ¿eh? Igual. No se ve en la imagen, pero... Pero realmente iban separados y se han reunido allí y se han ido juntitos. Y con visión nocturna, algunos... No se ve nada. Ya, en el móvil no se ve absolutamente nada, pero allí tenemos, incluso están haciendo otra línea. Es verdad, y la línea va toda... Mira, y otro allí que va a cruzarse con la línea. No sé si se ve o es una... ¿No? Joder, es que... Ya a estas alturas... Estamos, se pero ve aquí. No, pero van peinando. Sí. Sí, por la noche. Hostia, que no me jodas que están 24 horas, macho. Pues, oye. Son las 6 de la tarde, ¿eh? Tampoco, pero podría ser. Vale, sí, son las 6, vale. Me creía, claro, podría ser, ¿eh? Noche, pero... No se ve casi nada, solo se ve ahí la estrella o el planeta iluminado. Aquí sí que hay que pero por debajo. Una definición increíble. Mira, y allí hay otro Es que, ¿por qué giran? Ah, espera, es verdad, se ven un par que están parpadeando. Y allí es donde ha quedado, se ve la estela, pero... Oh, mira, como mínimo queda muy bien el panorama grabado de la noche. No, a ver, los hay. Y se nota un montón. Vaya, se han dejado la línea. Sí, oh, mira. ¿Cómo queda con la luz?